Soy José Cuche y hoy voy a explicar un poco mi vida aquí en el Granillo. Puesto que yo nací aquí y aquí me crié hasta los 13 años. Contaros un poco que al criarme aquí, al nacer aquí, cuando tenía 7 años, pues ya me enseñaron a llevar el ganado. Y mis padres, con la caballería, con los animales, pues labraban, sembraban aquí y aquí era mi vida. Aquí tenemos, en esta parte de aquí, tenemos las nogueras. Abajo teníamos membrilleros, perales, manzaneros. Y ahí en ese lado, pues ahí había un nacimiento de agua que nacía por su sed. Había una especie de aljibe que constantemente pues, estaba lleno de agua y con lo cual se regaba todo lo que mis padres ahí plantaban, pimientos, tomates, lechugas, de todo lo que se comía en esos tiempos de verano. Y nada, pues ahí está toda lo que ahora mismo ya está todo abandonado, todo echado a perder. Antiguamente el agua salía de aquí. Ahí había como una especie de hoyo donde el agua flotaba hacia arriba y salía para regar toda esta zona de cultivo que teníamos en aquellos tiempos. Y prácticamente ahora mismo ya no sale nada de agua. Ya se ha quedado todo abandonado. Allí al fondo hay una cingla con dos cuevas, en las cuales cuando vivíamos aquí y en el verano, cuando mis padres se iban arriba, mucho más arriba, al pedazo grande, se iban a segar, porque allí plantaban trigo, cebada, centeno. Entonces cuando se iban a cosechar, aquí abajo mi madre se orientaba con las cuevas, que cuando entraba el sol dentro de una de ellas, eran las 12 del mediodía, las 12 del sol. Con lo cual me cargaban las ollas de la comida en una mula con las aguaderas y me mandaban a mí a subirles la comida, el agua y todo lo que necesitaban. Esto que vemos aquí
Ahora que parece un agujero, que no sirve para nada, ni se ve nada. Cuando yo vivía aquí en el Granillo, como he dicho anteriormente, con 7 hasta los 13 años, pues esto era la cueva del tío Calderilla, el tío Rafael Calderilla. Era un hombre mayor, bastante mayor, que se subía del pueblo andando hasta aquí, porque en esa parte que ahora vemos que son pinos, ahí habían rochas, y en donde él sembraba garbanzos y todo lo que se sembraba entonces, pues cebada, avena. Y él, toda esta cueva, todo esto estaba hasta aquí, estaba todo limpio, por supuesto que esto era como su casa para él. Vamos de camino a la casica Los Calandarios. Que vemos aquí ahora de tierra con unas pequeñas paredes, esto era una casa, no muy grande, pero era una casa. Aquí a mi espalda tenemos la era donde trillaban, y la casa esta se llamaba la casica Los Calandarios. Ellos tenían aquí sus tierras, ahí en esa parte de atrás, que lindaban con las rochas que tenían Rafael Calderilla, el tío Calderilla. Y aquí es donde vivían ellos. Esto que ahora vemos aquí, que está todo lleno de pinos, pues esto eran los bancales, las rochas donde sembraban ellos. La casa está pequeña, y de aquí para arriba pues teníamos lo mismo. Tenían todo esto sembrado de lo que ellos les venía bien. Incluso algunas veces garbanzos también sembraban. Vemos en estos regueros, el primero que tenemos al fondo, hay un pino grande, que ese reguero es el que va a parar a la zarzuela. Y luego, pues si seguimos girando hacia la derecha, vemos un barranco grande, 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 profundo y muy alto, que es donde se ven los molinos ahora, que ese es el barranco de la Campanica. También recoge mucha agua, o recogía mucha agua en los tiempos que llovía. Aquí tenemos otra reliquia, otra historia. Ahí al fondo vemos la casica de los Tecles, que no solo sembraban de todo, sino que, como veis, también tenían oliveras, que todavía existen después de 60 años como mínimo que tienen estos olivos. Puesto que yo tengo 67, y cuando yo nací, cuando yo empecé a ver esto, los olivos ya estaban aquí. Este barranco que se ve aquí es el barranco del Madroñar, y aquí detrás, abajo, es donde tenemos el Granillo. Aquí, como podéis ver, si es que se ve algo, aquí hay una cueva, se mete bastante profunda para adentro, lo que pasa es que ya se ha rehundido y no se termina de ver. Y de aquí sacaban la arcilla, pues para hacer los botijos, hacer botijas, los cántaros, las orzas, todo lo que podían de sacar de aquí, de ella. Aquí tenemos lo que era la era de la casa, donde ellos traían toda la mies aquí, y aquí se lo hacían con los rulos, el trillo y la máquina de trillar para sacar el grano, y con los carros, con el mulo, pues lo sacaban por ahí abajo hasta el molino Bienvenido, o el segundo molino, según donde cada uno quería llevar el grano para sacar la harina. Thank you.
Esta de aquí es bastante profunda y se conserva perfectamente. No se ha caído ni un tamico de tierra, está totalmente limpia. Las paredes son todas de piedra y barro. Aquí no hay otro material, con barro, arcilla y piedra para hacer los muros y la casa entera. Y es una de las mejores, de las que mejor se conservan, después de las que hemos visto, como la de Casica de los Calendarios, y otras que hay ahí en el Barranco Ancho, que es la de los Totones, y la Casica Chimilín, que esas ya las veremos más adelante.